Vean, mi gente, les pidieron un barandal temporal aquí a esta barda, en esta construcción. Vamos a tener que hacer ese barandal todo hasta allá, toda esta barda que se ve ahí. Vamos a tener un barandal temporal nada más porque el banco lo pide para esta construcción. ¿Qué tal, mi gente? Vean, aquí llevamos el jalecito este. Este barandal que estamos poniendo nada más es por temporal. Este se va a quitar porque aquí donde está va a ser unas jardineras, pero la aseguranza, la OSHA está pidiendo que tiene que haber barandal para que no se vaya a caer los trabajadores. Entonces aquí lo estamos poniendo nosotros, aquí lo vamos instalando. Como les digo, este no va a durar mucho, unos 3-4 meses, y se va a quitar porque, como ven, este ya el trabajo pues ya va avanzando, ya va casi, se va terminando. Entonces pues ya nada más va a durar por un tiempecito, pero son requisitos que quieren del estado, de la ciudad, de todo. Códigos, vean, ahí llevamos las partes que vamos, aquí es donde vamos ahorita con el corte. Ya pusimos todos los postes y ahí es donde vamos a ir poniendo este barandal temporal, nada más temporal. Por eso es que estamos usando madera usada, madera de la que encontremos, porque se va a quitar. Esto se va a quitar y se va a tirar a la basura. Lo regular lo tira uno a la basura cuando ya lo termina, pero vean, este es solo para proteger a los trabajadores de este trabajo que se está haciendo. Es un restaurante que se está haciendo. Como les digo, ahí ya va más o menos, ya va avanzado, pero la OSHA es una organización que chequea que todo esté bien, todo esté con las reglas, que todo esté seguro. Entonces eso es lo que pidió y eso es lo que estamos haciendo aquí.
Bueno, mi gente, pues allí quedó el corral para los caballos. No somos carpinteros, pero hacemos corral para caballos, ¿verdad? No, este es un trabajo para un barandal de seguridad para este trabajo, como les he dicho en el video. Pero aquí está, les muestro cómo quedó ya terminadito. Vean, le dejamos para los escalones. Ahí está, este solo va a durar unos 3 meses, cuando mucho 4 meses, pero ahí nos quedó el trabajito. Bueno, mi gente, espero que les haya gustado este video. Me regalen un like, compartan, se suscriban si aún no lo han hecho. Y nos vemos en el siguiente video. Bye bye.